Sajcabún, soy originario de Comalapa, Chimaltenango. Pues yo me dedico al cine. He realizado algunos trabajos, un par de cortometrajes y sobre todo la escritura de guiones. En este proyecto por el cual estoy aquí, se llama Castellanización. Es un cortometraje de 13 minutos que trata de dos niños, dos hermanitos, una niña y un niño, que viven la experiencia de la castellanización, que no es solo la imposición del idioma español en las escuelas, sino que es el cambio de pensamiento en los niños que nosotros en algún momento vivimos. Entonces trata de la historia de estos dos hermanitos, de cómo reaccionan y cómo resisten ante esa invasión de pensamiento. De eso trata mi cortometraje, que será de 13 minutos aproximadamente y será grabado en una aldea de Comalapa en idioma cachiquel y español. Trajiste tu cuaderno. Mijo, trajiste tu cuaderno. Mi nombre es Timoteo Jupán Leja. Represento el colectivo de artistas visual cultural de San Pablo, La Laguna. En realidad, el colectivo visual cultural surgió de una idea a base de las necesidades que hay en el pueblo de San Pablo, porque hay mucha demanda acerca de los niños sobre la implementación de cursos así básicos para arte. Ruge quien el tiruyán, mi pezón jotó el pez. Yo quiero tu carne y respir, y pola hincho a esta paz. Janila nura y está en el zanja, manía es. El proyecto en esta vez va a consistir en la recopilación de la historia de San Pablo contada por los abuelos. Eso, no, o sea, los abuelos van a estar como ellos tienen más experiencia porque por la edad que tienen, ¿verdad? Entonces los vamos a entrevistar y ellos dirán qué era lo que se hacía antes, ¿verdad? Entonces, qué más trabajo se hacía y todo. Entonces, a base de eso va a partir nuestro proyecto, más que todo los tres murales que vamos a estar realizando en el pueblo de San Pablo. Yeah.
chirir, ski que si abri tiruwa. Si clincho de chuarita, preta machi shanita. Si clincho de chuarita, preta machi shanita. Dar sol impertata. Mi nombre es Daniel Díaz Castañón, soy el coordinador del grupo Pichruachuleg, que traducido al castellano sería el canto de la madre tierra. Nuestra iniciativa es, en este caso, dar conciertos didácticos partiendo de la música ancestral, en este caso con instrumentos autóctonos, la marimba, tambores, shules, ocarinas, etcétera, ¿verdad? Trabajar con niños de primaria, básico y diversificado. Una agrupación que nos hemos dedicado al rescate de la música maya ancestral. En nuestro repertorio traemos diferentes ritmos, música de diferentes lados, de diferentes idiomas. Como ustedes, les salta el caipa. Hoy realizamos el concierto didáctico en esta escuela Santa Teresita. Es una escuela muy grande, más de 1000 alumnos. Y bueno, el objetivo era dar a conocer nuestra música, la música maya, pero también a hacer conciencia sobre la madre naturaleza que se está deteriorando cada día. Y creo que, aparte de eso, pues, dimos a conocer el material de cada instrumento con que está elaborado y todo el tiempo que lleva, ¿verdad? Entonces, y pues al parecer, sí, fue bien aceptado nuestra participación, le gustó a los niños, muy participativos, ¿verdad? ¿Alguien de ustedes me quiere decir el nombre de este instrumento? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Muy bien. ¿De qué madera está hecho? ¿Alguien me quiere decir de qué? Muchos dicen de madera. De hormigo. ¿Quiénes están de acuerdo que es de hormigo? Levanten la mano. Miriam Chacach, del municipio de San Juan Comalapa, del departamento de Chimaltenango. Somos parte del grupo Ixsaquilic, Mujer Claridad de Luna. Y ahora con las iniciativas de Rukush, vamos a iniciar el trabajo que es Solik Rikakish, que es deshilando nuestras vergüenzas. El trabajo es un trabajo de investigación y creación, y vamos a entrevistar a varias abuelas, a varios abuelos en el municipio de Comalapa para ir deshilando muchas cargas que como mujeres nos tomamos. También vamos a ir deshilando las culpas que muchas veces cargamos, y es un proceso colectivo también, y esperamos transformar esto, toda esta investigación, en una obra de teatro.
Mi nombre es Reyes Josué Morales García, soy originario de Totonicapán. Me dedico a artes escénicas y en los últimos años también he explorado el lenguaje audiovisual y el lenguaje vinculado al teatro de objetos o teatro de marionetas. Y el proyecto que estoy presentando en esta ocasión es un seguimiento a una exploración que venimos realizando de unos años atrás en el occidente del país, que está vinculando teatro, teatro de títeres e investigación cultural. La idea es seguir explorando. Creemos que este es una forma de expresión que ya existía en los pueblos antiguos, que sigue vigente, y es seguir explorando un lenguaje que está ligado al teatro de objetos en miniatura. Es una técnica que busca que la presentación sea muy personalizada, muy individual, muy íntima, es de una persona a una persona, y esto es lo que vamos a explorar. Vamos a tener una etapa de exploración del contexto cultural, qué objetos, qué colores, qué texturas, qué historias, y a partir de eso vamos a crear nuestra propuesta. Mi nombre es Edwin Bishkul. Para este proyecto viene de la conexión que uno tiene con la madre naturaleza. Nosotros somos la frecuencia de la madre naturaleza, somos la frecuencia de nuestros primeros padres, el Ahab y todos ellos, y nos pueden sintonizar a nosotros, pero también nosotros podemos sintonizar a ellos esa cuestión, esa conexión a partir de la ceremonia maya, a partir de los sueños que uno tiene, y entonces se va conectando. Mi trabajo va enfocado hacia esa perspectiva para ese proyecto especialmente, y consiste en hacer 20 piezas de diferentes tamaños, algunos que pueden ser dípticos o trípticos, pueden generar polípticos también, pero van a ser pintura, van a ser una cuestión de conectar piezas con aunque no tenga que ser pinturas, pero va por esa parte de poner y de una manera visual, o presentarla de una manera visual ante la gente, el valor que tiene nuestra cultura, el valor que no queremos que se apague de nuestros ancestros, de toda esa gente que nos brindaron todo ese conocimiento. Y para mí, pues, es de gran valor tomar y experimentar y ser parte de ello. Mi nombre es Sandra Monterroso, y soy artista visual contemporánea, y el proyecto que trabajé para las iniciativas de Rukush se llama Inchakná, Hermana Mayor, y consiste en un proyecto de videoarte en el cual yo invito al colectivo de Sravina Hau a que puedan compartir conmigo los discursos que realizaron durante la elección de la Rabina Hau, cada una en la época en la que fue electa. Y el proyecto consiste básicamente en invitarlas a ellas a realizar el discurso, pero enfrente de un espejo. Este espejo que yo diseñé está basado en la arqueología maya, en esa, digamos, capacidad que tienen las piedras ancestralmente como elementos sanadores, y cómo esta piedra de pirita y obsidiana era utilizada anteriormente, pues, por nuestros ancestros, para sanar y para hacer rituales. Quiero exhortar las compañeras y jóvenes que practiquemos el idioma. Es un legado
que nos han dejado nuestros abuelos y nuestras abuelas. Por lo tanto, debemos comunicarnos en este idioma con nuestros padres y en las oportunidades que tengamos en la vida, ya que es parte de nuestra herencia y de nuestra identidad. El proyecto consistía en que las ex rabinas Hao tenían que hablar el discurso enfrente de este espejo. Y el significado del espejo básicamente es que abre, digamos, un portal espiritual en el cual a través de estas características simbólicas, sanadoras en el tiempo y en el espacio, pues podría tener una interpretación de un Uxmuel, ¿verdad? Que desde la cultura maya quechí significa el espíritu, y cómo a veces este espíritu a través del susto se pierde y se va a los cerros y se va a las montañas, y entonces se esparce, digamos. Entonces, esto enfrente del espejo, digamos, y podría, digamos, interpretarse como como un portal que se abre para sanar heridas históricas, políticas o coloniales que han estado ahí abiertas por más de 500 años. Renato Luchi Kwanza Tukilal, Renato El Chubeji Ilichajilal Katauras Lalkutan, Tentona Tukwanza Tukilal, Renato Chikamaan Tauruk Rajbal Utokwanza Kaskritzen Gilkil Sa Comunil.